Para esta sesión contamos con la presencia del doctor Jaime Ríos Ortega, de la doctora Rosa María Martínez Rieder y del doctor Miguel Ángel Rendón Rojas. Voy a permitir ir presentando a cada uno de ellos conforme van a hacer la presentación de sus participaciones. Tenemos en primer lugar al doctor Jaime Ríos Ortega, que es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es investigador titular y es el director del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Asimismo, es tutor y profesor tanto de la licenciatura como del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. El doctor Jaime Ríos Ortega nos va a hacer su presentación con un trabajo titulado De las competencias de información a las capacidades, estudios de paradigmas en transición. Le damos la palabra. Muchas gracias, Juan. La verdad es que me pone menos nervioso estar presentando gente que cuando tengo que estar presentando los documentos. Pero vamos a iniciar. Primero, me propongo exponer, por una parte, que es factible probar la limitación teórica de una concepción que denominaré utilitarista, cuyo exponente más conocido se da en el concepto de competencias informativas. Por otra, propongo una concepción centrada en las capacidades, cuya preocupación está orientada en las personas y la libertad. Para tener el contexto a partir de la cual surge esta preocupación en la que ahora estoy mostrando esta perspectiva de trabajo, quisiera comentar lo siguiente. Lo primero que a mí me ha llamado de las bibliotecas, me ha llamado la atención de las bibliotecas, es su naturaleza como instituciones sociales. Y por su naturaleza de institución social, estoy entendiendo que están vinculadas a organismos públicos, que reciben recursos del Estado, que se apoyan también en recursos privados, pero sus objetivos corresponden a una institución social, puesto que están orientadas a tratar con personas. Y por supuesto estamos hablando de bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas, bibliotecas nacionales, así como otras bibliotecas con otro tipo de denominación. El acercamiento que quiero hacer lo hago a partir de una concepción sobre la teoría de la justicia, cuyo exponente máximo es Rawls, en un libro clásico desde hace por lo menos 30 años, pero que transformó completamente la concepción que se tenía sobre la justicia social y cuyo texto se llama Teoría de la Justicia. Ahora bien, dice Rawls al inicio de su texto, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales. Este punto a mí me llamó la atención porque, considerando la naturaleza de institución de la biblioteca, me surge una pregunta que antes no me había hecho y cuando la hice me atraviesa como un rayo. Y sería la siguiente. ¿La biblioteca posee la virtud de la justicia? Bien, vamos a tratar de entender la problemática en que ahora estamos trabajando este punto. En principio, es importante entender que cuando hablamos de la teoría de la justicia, el punto central son las personas, que al ser parte de una sociedad democrática, se consideran libres e iguales. Este es un punto esencial. Y dice Rawls, cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos. Entonces, este concepto de igualdad y que sea compatible es un elemento central. La biblioteca, como cualquier otra institución de una sociedad justa, debe igualar a los individuos en su circunstancia, lo cual equivale a dotarlos de un conjunto igual de bienes primarios. Aquí hay una discusión que no se ha dado en el ámbito bibliotecológico, pero que para mí es primordial, y es entender a la información como un bien primario, es decir, equiparable a la riqueza, equiparable a una serie de elementos que permiten la realización de las personas. Sobre la base de comprender a la información como un bien primario, es que se ha hecho un énfasis importantísimo en que las bibliotecas
dispongan de una información amplia. No sabemos cuánto es suficiente, pero sí sabemos que siempre hay un interés por parte de las bibliotecas por contar con el máximo de recursos de información. Ahora bien, sobre la base de la argumentación que hace Rawls, nosotros podemos observar que la biblioteca es una institución en principio democrática por los principios de igualdad y libertad con los cuales trata a las personas que ella acude. Entonces, bueno, creo que nunca ha estado en duda esta parte de cómo se vincula la biblioteca con la democracia y por qué la biblioteca en sí mismo es una institución representativamente democrática. Pero la otra parte del problema que tiene que ver con la justicia, en esta perspectiva diríamos que es justa en tanto dota por igual a los individuos en su circunstancia de un bien primario denominado información. Ahora bien, la biblioteca es también una institución de acción colectiva que reparte un beneficio social que en condiciones de libertad e igualdad es necesario para que las personas logren las bases sociales del respeto de sí mismas. Concepto que desde Kant se trabaja de modo intenso. Pero insisto, estamos hablando de personas. Aquí el concepto de usuario tendríamos que verlo en otra perspectiva. En esta línea, nosotros podemos observar que desde 1970 que Shida lanza una expresión que ha sido crucial en el desarrollo de la bibliotecología, se empieza a instalar una perspectiva de maximización de la utilidad de la información. Y entonces se trata de maximizar no solo la utilidad social de los registros gráficos, como textualmente lo decía Shida, sino que además a esta perspectiva de maximización se une la perspectiva de maximizar las competencias de los individuos para trabajar con esta información. Entonces, en 1972, Shira decía concretamente, el rol de las bibliotecas es maximizar la utilidad social de los registros gráficos. Posteriormente, la literatura especializada en alfabetización y competencias informativas desarrolla un núcleo de directrices sobre las cuales podríamos decir que se funda toda esta perspectiva y de las cuales podemos obtener algunas variantes, pero para decirlos en términos coloquiales, una vez que tenemos el tono, la verdad es que más bien la tonada simplemente varía un poco. Los puntos centrales, ¿cuáles serían? Reconocer cuando se está ante una necesidad de información, contar con la capacidad para localizar y evaluar la información o los recursos y satisfacer eficientemente tal necesidad de información. A partir de este núcleo de directrices, nosotros observar que esto tiene diferentes desarrollos en todos los ámbitos, pero en esencia estaríamos hablando de núcleo fuerte. Cuando digo que se trata de una perspectiva utilitarista, no lo digo en un sentido peyorativo, podríamos haberla denominado maximalista, como ustedes quieren, y no es que esto sea malo, simplemente es un modo de denominar en dónde se está haciendo el énfasis. Nosotros podríamos resumir este trabajo de las últimas décadas en un pequeño diálogo, donde imagínense que pasó lo siguiente. En 1972, Shira pregunta, ¿cómo vamos a maximizar la utilidad social de los registros gráficos? Bueno, transcurrieron 40 años durante los cuales los bibliotecólogos respondieron, pues con automatización, con alfabetización y competencias informativas. Entonces, bueno, esto nos da una perspectiva de trabajo. Ahora bien, ¿dónde empiezan los problemas de orden intelectual, que son a los que me interesa referirme? Si a las bibliotecas únicamente les interesa aumentar al máximo sus recursos de información y desinteresarse por el patrón de distribución de dicho bien, entonces nosotros estamos ya parados prácticamente en este sentido de favorecer el bien por sí mismo. Contar con el máximo de información representa de modo fáctico, en la perspectiva de la teoría de la justicia que nosotros estamos viendo, la igualdad de oportunidades para los individuos, independientemente del tipo de uso que hagan de ella. Es decir, que la biblioteca se concentre a tener el máximo de la información que considere pertinente y que ésta sea disponible por igual a todos los sujetos. Entonces, en ese sentido, hay un sentido de justicia, puesto que todos tienen oportunidad de tener acceso a ella. Sin embargo, el patrón de consumo
es lo que viene a ser y a marcar la diferencia. Esta perspectiva, en opinión de algunos autores, ha venido a marcar un fetichismo de la información, toda vez que existe una profunda preocupación por esta última, por la información, con exclusión de lo que este bien hace por los seres humanos. Esta expresión de lo que los bienes hacen por los seres humanos es lo que vino a transformar esta perspectiva de la teoría de la justicia. Estamos hablando de justicia social. A esta perspectiva utilitarista, Amartya Sen, que fue premio Nobel de Economía, él empieza a introducir un concepto cuya relevancia ha sido esencial en este campo, y él le denomina capacidades. No se refiere a las capacidades en términos de habilidades y este tipo de cosas. Este concepto tiene una connotación absolutamente teórica política, pero que permite por lo menos vislumbrar de un modo distinto a qué le vamos a llamar justicia en términos de bienes primarios, donde el enfoque ya no se concentra en los bienes como tal, sino que él reitera por todos lados y dice, bueno, lo importante ahora es ya no observar si todo el mundo tiene oportunidad de tener acceso al bien, sino que se trata de entender ahora qué hace este bien por los seres humanos. Y dice él, como idénticos bienes pueden significar cosas muy distintas para personas diferentes, este autor plantea, se refiere a Sen, plantea que la igualdad debería darse en la capacidad que tiene un sujeto para convertir o transformar esos recursos en libertades. Yo les ruego que no olviden, por favor, que siempre que estamos hablando de personas y de justicias, uno de los problemas centrales siempre tiene que ver con la libertad. Y en este caso, el punto esencial es cómo hacemos para que este bien con el cual interactuamos se traduzca en una capacidad que beneficia la libertad de los sujetos, o que por lo menos permite realizarla. En la perspectiva que desarrolla, él trabaja sobre todo visualizando lo que es el bienestar de una persona, y que se entiende a partir de funcionamientos que ha alcanzado, y su libertad se concibe como la capacidad para alcanzarlos. Sen habla de que el ser humano está constituido por una vectorización de funcionamientos que se refieren tanto a estados como acciones, tanto elementales como complejos. Por ejemplo, tener buena salud, ser feliz, estar informados, etc. Todo esto vendrían a representar estados y acciones de los sujetos. Pero aquí el punto importante es que estos estados permitan alcanzar ese bienestar. Vamos a verlo de este modo. En el caso de las bibliotecas, cuya función se limita a la disposición de la información y los medios para explotarla, como es el caso de las competencias informativas, tenemos serios problemas para afirmar que esta institución social nos hace más libres. La igualdad de este bien primario, ¿por qué? Porque la igualdad de este bien primario puede estar articulada a desigualdades en las libertades que realmente poseen las personas. Y el hecho es que incurrimos en un grave error desde la perspectiva de Sen si omitimos las diferencias de las personas para aprovecharse de la información y de realizar su libertad. Lo reitero de este modo. En esta perspectiva, no solo sería suficiente que todo el mundo dispone de la información. Lo que Sen nos dice es, bueno, pues eso está muy bien. El problema es desde qué condición personal los sujetos pueden o no apropiarse de esta información, integrándola a sus capacidades que significan su realización y su libertad. Por lo tanto, plantea Sen que la igualdad, bueno, en la perspectiva, más bien tratando de deducir lo que a partir de esta teoría podríamos proponer, significaría que la igualdad de información en las bibliotecas significa diversas cosas para personas diferentes, y por ello lo justo es igualar la capacidad que tienen las personas para transformar ese recurso en libertad real, es decir, en la posibilidad real de elegir entre posibles modos de vida.
El planteamiento es el siguiente. Si contamos con un bien primario tan preciado como lo es la información socialmente útil, la acción de justicia consistirá en transformar e integrarla, esta información, a las capacidades que son las que permiten la elección de planes de vida. Es decir, la libertad que realmente las personas pueden ejercer. La biblioteca y el bien primario que maneja estas instituciones parte de las condiciones que posibilitan o impiden contar con la independencia necesaria para poder vivir libremente en una sociedad democrática. Esto significa orientar el trabajo hacia el bienestar de las personas a partir de las capacidades. Las competencias informativas, entonces, si regresamos al punto, observaremos que se articula a una concepción utilitarista de la información cuya condición de éxito es la disponibilidad de la misma. Esto me parece que es obvio. Si no hay información disponible, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos preparando gente en un ámbito de competencias informativas? Prácticamente no habría objeto sobre el cual trabajar, ¿no? Pero en un contexto de justicia social, esta directriz no contribuye a la igualdad de las personas, porque, como ya se había dicho, la información significa e impacta de modo diverso en personas diferentes, derivadas de la condición de los individuos. Por supuesto, si nosotros pensamos lo que significa una colección en una comunidad de pobreza extrema, y lo que significa esta misma colección en una comunidad con recursos económicos diferentes, observaremos que, bueno, el bien está ahí, sí, pero esto, ¿de qué modo contribuye a transformar la capacidad de las personas y su condición de libertad y de realización? Entonces, por eso es que, Juan, ya me sacaste de onda. Por eso es que es tan relevante este concepto de persona y de libertad en la perspectiva que se habla de justicia social. Ahora bien, yo creo que es necesario transitar a un enfoque de capacidades cuyo profundo sentido de justicia radica en considerar que la igualdad no se da en los medios, y es por esto que se habla del fetichismo de la información o de la explotación que se hace de la información como recurso, sino que el enfoque o el peso tendría que darse en considerar que la igualdad se va a dar a partir de la ventaja en la capacidad, a fin de transformar el bien de la información en libertad. Es decir, en elección de plan de vida a partir de las libertades que las personas realmente pueden ejercer. La consideración que apunta de modo más o menos inmediato sería la siguiente. La biblioteca puede contribuir a dotar de capacidades propiamente dichas que las personas pueden o no utilizar. Sin embargo, por medio del ejercicio que las personas hacen de las capacidades, los bienes como la información contribuyen al desempeño de actividades valiosas y al logro de estados deseables. Entonces, este concepto de capacidad, a mi juicio, nos permitiría observar de un modo diferente tanto el bien sobre el cual venimos trabajando y superando este problema de fetichismo, en favor de retomar esta línea esencial de trabajo que caracteriza a la biblioteca como una institución social que trabaja con personas, que forma parte de la estructura de justicia y que está orientada al bienestar y a la realización de las personas en los planes de vida que ellas elijan. Muchas gracias, este es el planteamiento. Al doctor Jaime Ríos Ortega por esta interesante exposición sobre las libertades, el bien de información, y basándose en este autor Zen, cómo puede lograrse este allanamiento del bien de información para lograr las libertades. Vamos a continuar con la siguiente presentación, que es de la doctora Rosa María Martínez River, que nos va a
presentar las competencias en los planes de estudio en ciencias de la información, análisis de los escenarios. La doctora Rosa María Martínez Rieder es doctora en ciencias de la información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es directora del Centro de Documentación Histórica. También ella es profesora de la Escuela de Bibliotecología e Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le damos la palabra, doctora. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación del doctor Jaime Ríos para participar en este importante evento. Y bueno, estrenando el instituto, muchas felicidades. Bien, voy a tratar de ser breve, de 40 diapositivas que tenía, ya bajé a 15, entonces pues espero ser breve y bueno, si hay alguna duda, estoy a sus órdenes y bueno, después pueden consultar el texto completo. Aquí la cuestión es que la interrogante principal, aunque pueda parecer ocioso, es, bueno, ¿qué tendencias de formación hay en las escuelas de bibliotecología, biblioteconomía, ciencias de la información, archivología y archivonomía de la República Mexicana? Esto, pues es una investigación que cuando concluya voy a pasarla a los compañeros del Seminario de Educación, ¿verdad?, para ver si les interesa incorporar algunos de estos resultados para la cuestión del mercado de trabajo de los profesionales de la información. Entonces, pues aquí también la otra pregunta es ¿qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores se seleccionan, organizan y estamos distribuyendo socialmente a través de los planes de estudio del currículum de los profesionales de la información en México? Nosotros sabemos que el currículum tiene generalidad y tiene especificidad. Entonces, bueno, en cuanto a la cuestión de la globalización, tenemos esta era de la información y las competencias globales, esa economía basada en el conocimiento y el capital global, formación de recursos competentes, incrementar la productividad, el desarrollo de talentos y la equidad en beneficio del campo laboral, y grandes transformaciones en los escenarios laborales que están coexistiendo paralelamente con nuestros contextos locales o regionales específicos. En un evento, ¿verdad?, que tuvo la UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre el Trabajo y la Educación Superior, pues se mencionaba cómo, o se menciona más bien porque está el documento, cuáles son los cambios que ha sufrido el empleo y bueno, que estamos viviendo nosotros ya de manera muy significativa. Es la inestabilidad laboral, es decir, que pues hay personas que están trabajando por contratos, una disminución de oportunidades de empleo porque el contexto de trabajo ha cambiado y a veces los planes de estudio no tanto, un incremento muy grande en el empleo informal, a través de las competencias, una exigencia de la cualificación, inseguridad, porque estamos con todo esto de las pensiones, las jubilaciones, las reformas laborales, etcétera, y pues un desempleo estructural que ha hecho más grande esa polarización social. Sabemos también que, por ejemplo, en América Latina tenemos problemas que nos atañen a todos, que estamos compartiendo de manera común, y además de que la bibliotecología, la archivología, la documentación y otras ciencias de la información documental tienen que construir conocimiento a través de lo que decía el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, de esa investigación teórica y de esa aplicación para conocer los resultados científicos, pues la ciencia también se hace para resolver esos problemas sociales y la bibliotecología, la archivología, la documentación son ciencias sociales que también tienen ese objetivo. Bueno, García también menciona lo que les comentaba, que el desfase entre los planes de estudio y el campo profesional es una polémica que ha sido abordada desde diferentes perspectivas y resumieron que en el mercado ocupacional hay algunas disfunciones
entre la demanda y la oferta laboral, pero pues nos dicen que esto es desde la década de los 60. Entonces, ¿qué modelos existen en la actualidad para formar profesionales de la información? Pues es uno netamente del mercado laboral, agentes de desarrollo económico, y otro que tenemos las universidades, de formar seres humanos con calidad de vida. Para esto necesitamos integrar varios elementos que no hemos revisado articuladamente en contexto, y bueno, se refiere a que hay que analizar el currículum. El currículum es diferente de un plan de estudios, porque el currículum se refiere a toda la entidad educativa, los laboratorios de apoyo, la biblioteca, etcétera. Tenemos el propio plan de estudio, los métodos pedagógicos, la evaluación del aprendizaje y también el campo laboral. Y a veces estamos trabajando desfasadamente. Es decir, hay reuniones entre empleadores de universidad, seguimiento de egresados, invitamos a nuestros muchachos en donde están trabajando para que nos platiquen cómo les va, qué carencias ven en el plan de estudios, pero esto no se sistematiza formalmente y a veces se utiliza poca información para dar una revisada y realimentar el currículum. Entonces, bueno, el currículum está articulado con estudios sobre la estructura ocupacional, la práctica profesional y también lo que decíamos del seguimiento de egresados, para poder determinar cuáles son esas prácticas profesionales emergentes, cuáles son las decadentes y cuáles son las dominantes. Y bueno, vamos a pasar ahorita a un tema importante que debe estar planteado también en el plan de estudios. Otra cuestión es que la ciencia o los campos de producción discursivas tienen discursos primarios. Y estos discursos primarios, para que los podamos entender en el aula, los tenemos que recontextualizar. Esta es la propuesta del colombiano Mario Díaz Villa, pues que ha trabajado mucho los aspectos de educación superior y también las competencias. Entonces esto se va a llevar a un campo de reproducción que es el educativo, y donde vamos a distribuir ese conocimiento a través de las materias, cursos, asignaturas, ejes, líneas, módulos, etcétera. Y eso es lo que vamos nosotros a propiciar, ¿verdad? El desarrollo de competencias en los estudiantes. Entonces aquí, bueno, se analizan en una primera etapa, los planes de estudio de México. Tenemos un análisis de los objetivos, de los fundamentos, del perfil de egreso, la estructura curricular, las competencias y cómo se evalúan también en el plan de estudios, y luego, bueno, cómo vienen esas evaluaciones de organismos acreditadores, por ejemplo los CIES, el organismo que acredita las escuelas de bibliotecología. Bueno, entonces, estos planes, este análisis de los planes de estudio se está haciendo desde esos cuatro campos de conformación estructural de Alicia de Alba, que pues ella la podemos encontrar aquí en la UNAM. Está trabajando en un quinto campo de conformación, del cual no les puedo platicar todavía porque no se publica, pero ya pronto va a ser así. Entonces tenemos primero el campo epistemológico teórico, es decir, cómo se construye el conocimiento en estas disciplinas de las ciencias de la información, cuáles son las teorías, ¿verdad?, que sustentan la disciplina. Por otro lado, pues tenemos el crítico social, qué es lo que pasa en la realidad de nuestras bibliotecas, de nuestros archivos, etc. El científico tecnológico, dado por las herramientas que utilizamos para hacer nuestro trabajo en ciencias de la información y esas tendencias que les comentaba en la práctica profesional. Yo estoy incluyendo un quinto campo que es la ética en la formación y el desempeño. Dentro del marco teórico, pues está utilizando a los clásicos que son Tyler y Taba, Michael Apple, Goodson,
Lundgren, que tiene una propuesta muy interesante sobre los códigos del currículo, César Kohl en cuanto a las relaciones de conocimiento dentro del currículo, Taba sobre la naturaleza del conocimiento, y bueno, Jimeno Sacristán como el currículum extensivo, ¿verdad?, de la cultura, y a Giroux y McLaren como críticos del currículum. Los primeros, es que ya cuando empiezo a hablar muy a prisa por el tiempo, me empiezo a trabajar, así que disculpen, ¿verdad? Entre los primeros resultados, bueno, hay invisibilidad en la red de algunos planes de estudio, es decir, que ustedes quieren acceder y no encuentran ni el plan de estudios ni las asignaturas. En otros casos están incompletos, se pueden encontrar algunas asignaturas en la red y otras todavía no están ahí disponibles. A veces no se encuentra el proyecto completo, entonces pues sí sería bueno y deseable que las escuelas nos dieran la oportunidad a través de la red de tener este acceso. La otra parte, bueno, es identificar los planteamientos epistemológicos, sociales y pedagógicos de esos planes de estudio, un diagnóstico de las competencias y los tipos de competencias, porque sabemos que las definimos de manera diferente y que las tipologizamos también de manera distinta de acuerdo al currículum de que se trate, es decir, a lo que viene a lo siguiente, esa particularidad del currículum, pues que está definida por su circunstancia, por su contexto, por su especificidad. Y luego también, pues una cosa que se está analizando y que es muy preocupante, la obsolescencia del conocimiento, cuando menos en esos planes de estudio que están planteados en el papel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el término o el concepto de infodiversidad que acuñó la doctora Estela Morales Campos ha venido a confirmar que ya no podemos nosotros hablar de singulares. Ya no hay una sociedad del conocimiento, ni hay una sociedad de la información, ni hay brecha digital. Hay varias sociedades del conocimiento de saberes, hay varias sociedades de la información y hay brechas digitales. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la propuesta del acceso abierto, bueno, que es algo increíble porque pues podemos encontrar la red muchos de los resultados de investigación que hacen los científicos, pero esta infodiversidad nos invita a detenernos un poco. ¿Por qué? Porque para el acceso abierto, por ejemplo, necesitamos manejar el idioma, necesitamos no solamente las competencias informacionales y digitales, a veces las de la lectoescritura y, como les mencionaba, del idioma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las comunidades rurales y las etnias indígenas conocen los principios científicos, pero no por la ciencia. Y, por otro lado también, si, por ejemplo, yo acceso a un documento de física, pues necesito conocer la física para entender todas las fórmulas. Ya cuando se trata de divulgación científica es otra cosa, pero esas son las cuestiones en las que nos tenemos que detener. Por otro lado también, bueno, ¿cuál va a ser, como decía el doctor Jaime Ríos, la participación del ciudadano en las cuestiones científicas? O sea, los ciudadanos no solamente tenemos el problema de apropiarnos de la ciencia, sino de justamente nuestra posición de ciudadanos, cómo vamos a tomar decisiones sobre la investigación y el uso social de la ciencia. Bien, entonces, más o menos a grandes rasgos es lo que se está estudiando, también haciendo una evaluación de competencias que están planteando en las diferentes escuelas de la República, en qué se parecen, en qué son diferentes. Por ejemplo, en algunos planes de estudio, las tecnologías de información y comunicación se manejan como una competencia genérica, como una competencia transversal, pero, pues, por ejemplo, ya en la Universidad de Guadalajara se plantea como una competencia específica hacia las bibliotecas digitales. Entonces, bueno, lo que se está proponiendo es una agenda nacional de academias nacionales. Es decir, que
Por ejemplo, por áreas y cursos similares afines, por ejemplo, los maestros que dan catalogación, los que dan clasificación, los que dan fundamentos, etcétera, pues nos podamos reunir, ¿no? En alguna ocasión, alguna vez al año, donde podamos identificar problemas comunes, donde podamos contribuir a elaborar antologías, compartir esos problemas locales o regionales específicos. Por ejemplo, Chiapas, la cuestión de la frontera sur, Chihuahua ahorita por los problemas tan fuertes que está enfrentando con la inseguridad, también para investigar el estado del arte, o sea, qué es lo que estamos haciendo en México y sobre México, sobre este tema, y proponer proyectos conjuntos, ¿no?, para la evaluación de competencias que realmente sí responda a lo que estamos proponiendo en el papel, porque a veces en el papel decimos cosas muy bonitas sobre cómo evaluar competencias y estamos haciendo una evaluación tradicional. Esto ya en alguna ocasión lo comenté, que realmente los resultados puedan realimentar el currículum y no se queden en un escritorio, para trabajar más en la movilidad estudiantil de los planes de estudio nacionales, las estancias de profesores, para hacer investigación ya desde la perspectiva académico-disciplinar, etc. Y como les decía, pues todos estos resultados los voy a compartir con los compañeros del Seminario Internacional de Educación para seguir. Y pues por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Martínez-Ríguez por esta presentación y por la investigación que están llevando a cabo en las diferentes escuelas de bibliotecología aquí del país. Nuestro siguiente participante es el doctor Miguel Ángel Rendón Rojas, con una presentación titulada La investigación en epistemología de la bibliotecología, logros, perspectivas y utopías. El doctor Miguel Ángel Rendón Rojas es doctor en filosofía con especialidad en lógica por la Universidad Estatal de Moscú. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y es tutor del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Le damos la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por su presencia y es para mí un honor estar, pues participar en este primer coloquio del flamante Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Bueno, cuando me invitaron a participar en este evento, me mencionaron pues la temática general, ¿no? La agenda de investigación, tendencias nacionales e internacionales. Entonces, lo que les vengo a presentar precisamente es pues esa investigación que se viene realizando en el área de epistemología de la bibliotecología. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué no se puede hacer? Para empezar, pues vamos a hablar un poco para distinguir teoría y metateoría, la importancia y necesidad de hacer investigaciones en esta área de metateoría, los tipos de fundamentación que yo propongo, y ya en el centro, en el núcleo, pues esos logros, lo que se ha realizado, las perspectivas, temas a investigar, las utopías, que más que nada nos marcan el camino para seguir caminando, y unas conclusiones. Bueno, ya en varias ocasiones he mencionado la distinción que existe entre la teoría y la metateoría, y hago la analogía con un edificio. La teoría viene siendo la parte visible de ese edificio, los pisos que se van construyendo, y la metateoría, los fundamentos, los cimientos. Generalmente no nos fijamos en los cimientos, siempre estamos viendo qué podemos construir más adelante, y solo en momentos de crisis, en momentos en que como que ya no podemos seguir construyendo más arriba, es cuando nos fijamos en esos fundamentos. ¿Están bien? ¿Son suficientes? ¿Los tenemos que reforzar? ¿O de plano tenemos que cambiar y construir otro edificio?
Actualmente, pues por esta, por estos factores de las tecnologías, de la economía, de lo social, de lo político, del mismo desarrollo científico, es que nos hemos visto en la necesidad de reflexionar y estudiar esos fundamentos. Bueno, y por fortuna, porque tengo trabajo por eso. Bueno, ¿por qué y para qué realizar una investigación en epistemología de la bibliotecología? Pues es una pregunta y una búsqueda, en primer lugar, por el ser y la identidad de este campo del conocimiento. ¿Sí? La pregunta fundamental es, pues, ¿qué es sobre el ser? Al mismo tiempo, este tipo de investigación pues, nos ayuda a fundamentar investigaciones particulares. Si está investigando sobre usuarios, sobre organización, sobre X, pues cada investigación particular tiene que fundamentar esa área o esa región del conocimiento bibliotecológico. Y también pues sirve para la interdisciplina, que tanto se ha mencionado en los últimos años, pero para realizar una interdisciplina, pues se debe de realizar desde la identidad. La interdisciplina es un diálogo, entonces para que haya diálogo se necesita que haya sujetos. Y esta investigación epistemológica, pues nos ayuda a encontrar pues esa identidad y ese sujeto que va a entablar el diálogo con otras disciplinas. Pues por algo de nostalgia, pongo aquí a la troika rusa, la famosa carruaje típico ruso, tirado por 3 caballos. También aprovecho esta alegoría para recalcar la problemática de la identidad de la bibliotecología como área del conocimiento. ¿Por qué? También en Rusia hay un cuento para niños en que hay una troika, pero en lugar de 3 caballos, pues están un pez, un águila y un venado. Obviamente, pues, no puede avanzar, ¿verdad? El pez quiere nadar, el águila quiere volar, el venado quiere correr. ¿Y qué pasa en esta área de la bibliotecología? Pues que tenemos también 3 elementos que parecen dispares, que parecen opuestos. Por un lado, la práctica. Ya en la conferencia de ayer, el doctor Rodríguez Gallardo nos alertaba sobre la necesidad de realizar investigaciones prácticas, porque ya nos estamos yendo mucho por la teoría. Entonces, lo importante, no hay que perder de vista la práctica. Y sí, obviamente, ¿no? No se puede concebir a un profesional de la información documental que sabe mucho, que es muy humanista, pero que no puede resolver problemas prácticos. Por otro lado, también está el lado teórico. A veces se le da mayor peso a lo práctico, olvidando lo teórico. Y cuando doy clase a mis alumnitos en licenciatura, pues les pongo el ejemplo de la abuelita. Si me duele el estómago, pues mi abuelita me va a decir, tómate un té de manzanilla con hierbabuena y vas a ver cómo se te pasa. Y sí, funciona, pero la abuelita no sabe explicar por qué. Entonces, como profesionales, debemos de saber qué hacer y por qué hacer.
¿Por qué se hace eso? Y el tercer elemento de esa troika, no sé si es el águila, me imagino que sí, porque vuela, es el humanismo. No solamente deben de ser duchos en la práctica, no solamente deben de saber los porqués, sino deben de ser humanistas, deben de valorar, de amar ese ser humano y sus creaciones. Y pues es el gran problema que se tiene y que se tiene que conjuntar esos tres elementos. Bien, logros. Cuando yo llego al entonces CUIP, 1993, se me pide realizar una investigación en epistemología de la bibliotecología. Yo soy egresado de filosofía, nada que ver aquí con la filosofía que tienen por lo menos los colegas del Colegio de Bibliotecología, saben que existe, yo no sabía, y empiezo a leer, ¿no? Pues, ¿qué se me pide? Y encuentro estos artículos de una colega que trabajó aquí en el CUIP, bueno, trabajaba en el CUIP, Susana Sander. Y el primer artículo, pues es clarificador, ¿no? Es la clasificación, actividad técnica o teórica. Elementos históricos, teóricos, etc. Y entonces planteo mi primera investigación, mi llamada Bases teóricas y filosóficas de la bibliotecología. Y en la pregunta que se quiere investigar y el objetivo que se plantea, está esa pregunta de determinar si es ciencia, técnica o tecnología. Uno de los primeros resultados de esa investigación, pues es el artículo de las tareas de la fundamentación de la bibliotecología, 94, donde planteo las tareas que se tienen que realizar. Filosófica, metodológica, teórica, lógica, extrateórica. Y posteriormente, pues realizo otras investigaciones en el ámbito ético y ya de la interdisciplina posteriormente, de la intradisciplina, como yo le llamo, con la relación de la bibliotecología, la archivística, la documentación, etc. Bueno, en estos logros, entonces, lo que puedo decir es que esa primera pregunta de la que yo partía de ciencia, técnica o tecnología, pues ya está, ya tiene una respuesta, ¿no? Ya no estamos elucubrando y dudando de si es ciencia o no es ciencia. La respuesta creo que ya se encontró. Si es una disciplina científica, con esos tres ámbitos, el práctico por un lado, el teórico propiamente dicho y el humanístico. Se trató de fundamentar ontológicamente la bibliotecología utilizando ciertos autores que me han escuchado o leído, conocen los autores preferidos que tengo, ¿no? Heidegger, Gadamer, donde pues trato de demostrar que esta área del conocimiento es algo que surge de la forma de ser de la persona humana. Es consecuencia de la estructura ontológica.
yo hablo del el ser informacional de la persona, por un lado. Por otro lado, en la fundamentación teórica, también analizo ciertos conceptos y categorías básicas: información, documento, usuario, unidad informativa documental y profesional de la información documental, donde trato de conjuntar y presentar un sistema informativo documental que es el núcleo de donde van a surgir diversas teorías, enfoques, tendencias, corrientes. Creo que eso, como propuesta, pues es algo logrado, formado, presentado, discutido, criticado, y ahora tenemos que continuar. ¿Qué es lo que veo que se puede realizar en un futuro? De acuerdo al programa que presentaba ya hace 18 años, pues por un lado, continuar la fundamentación filosófica, es decir, aprovechar las ideas y pensamientos de otros autores para fundamentar, para comprender la bibliotecología, la ciencia de la información documental, pero aquí pasa algo interesante, ¿sí? ¿Qué otros autores? Bueno, yo ahí pongo algunos, ¿no? Foucault, me comentaba un colega de San Luis Potosí, me decía: doctor, ¿por qué no hacemos un artículo sobre archivística? Utilizando las ideas de Foucault. Bueno, yo Foucault realmente no lo trabajo mucho, pero podría ser una vertiente, ¿no? A Rorty, Wittgenstein, hay una tesis muy interesante en Brasil donde apenas usaron las ideas de Wittgenstein, el segundo periodo, los mundos de vida, de luz, etc. Ahora, como nos decía, también aprovechando la conferencia del doctor Ambrosio, la primera, que ese diálogo de intertradiciones, y que las ciencias sociales y humanas se caracterizan precisamente porque hay muchas visiones. El desarrollo no es que se adopte un paradigma, sino que hay varias visiones. Estos otros estudios que se pueden realizar con otros pensadores nos van a dar una pluralidad de visiones. Entonces ustedes me van a decir: bueno, si ya teníamos 10.000, pues ahora vamos a tener 10.001. Lo interesante aquí de esta perspectiva es: si yo estaba hablando de metateoría, ahora vamos a hablar de metateoría. Sí, esas metateorías que se realizaron, bueno, yo usé a Gadamer, el colega usó a Wittgenstein. ¿Cuál es el campo común en el que nos podemos acercar? No estamos hablando dos idiomas totalmente distintos, estamos dentro de la bibliotecología. Él llegó a unas conclusiones usando Wittgenstein, yo llegué a otras conclusiones utilizando a Gadamer. Bueno, ¿en qué nos parecemos y en qué diferimos? ¿Qué enriquece él con esa visión wittgensteiniana y qué enriquezco yo con mi visión gadameriana? Lo mismo es el diálogo de tradiciones, ¿no? Que en España se llama documentación, que en Brasil se llama ciencia de la información, que en México se llama bibliotecología, en Colombia se llama bibliotecología. Vamos a entrar en ese diálogo y ver de qué estamos hablando, cuál es el campo común que tenemos. Lo mismo en disciplinas documentales, ¿no? Biblioteconomía, archivística, museología, etc. Otra investigación que se puede realizar es
salir de la visión positivista de la bibliotecología y más de la ciencia de la información, donde esa información está concatenada inmediatamente a conocimiento. Conocimiento entendido, conocimiento enunciado verdadero y justificado, un escrito de Platón. El conocimiento es uno de los saberes, pero hay más. Y esa bibliotecología o esa ciencia de la información, salirse de esa visión de conocimiento estricto para abordar y ayudar en otros saberes. Es una investigación que he estado platicando con una colega y nos preguntábamos, bueno, es que sí es muy diferente organizar una fonoteca que un fondo documental de textos. Los textos nos tienen información, nos llevan a ese mundo de la información y ayudan a crear conocimiento. Pero una fonoteca, por ejemplo, llega el documento que nos da. Dos minutos. Nos da cierta información, pero que no llega a conocimiento. Puede llegar a algo estético. Si escucho, no sé, una fuga de bajo X, o algo sentimental, la canción que yo escuchaba con mi novia cuando paseaba por el jardín X, y así de manera hipotética, pues es que hay una información eidética que nos lleva a ideas y una información estética que entra por los sentidos. También realizar una fundamentación teórica, aparato conceptual, terminológico. A mí me gustaría mucho hacer una fundamentación lógica como lo hizo Marx cuando desarrolló el Capital. Agarrar el elemento nuclear, la mercancía, y de la mercancía desarrolla todo el capital, ¿no? De la mercancía saca el valor, saca el trabajo, saca el dinero, saca el capital, etc. Bueno, utopías. Como ciencia social y humana, creo que es una utopía llegar a una uniformidad, que todo mundo, por decreto, pues ahora nos vamos a llamar ciencia de la información, y la Escuela de Biblioteconomía y Archivonomía tira su nombre, se va a llamar ciencia de la información, Chiapas, etc. Creo que es imposible. También es imposible querer ser similar a las ciencias naturales, tener un solo paradigma, utilizar un método empírico experimental, tener leyes y utilizar la explicación y la predicción científica. Conclusiones: no hay, desde mi punto de vista, no hay paradigmas, como los entiende Kuhn. Más bien es un programa de investigación con un núcleo central desde donde van saliendo diversas teorías. Hay diversos enfoques precisamente porque el objeto es complejo, los elementos extrarracionales influyen mucho, intereses, valores, simpatías, antipatías, etc. Y para terminar, pues si el lenguaje es la casa del ser, como decía Heidegger, el lenguaje escrito es un piso de esa casa, es un departamento de esa casa. Entonces, pues debemos ordenar ese piso, limpiarlo, para que el ser se sienta cómodo y se pueda desarrollar. Gracias. Agradecemos al doctor Miguel Ángel por su presentación. Creo que tenemos mucha carga de tiempo, permitiríamos una, máximo dos preguntas, si las hubiera por parte del público, porque todavía tenemos la sesión 7, la doctora Brenda, y si hubiera alguna otra más, hasta ahí cortaríamos. Bueno, pues los felicito a todos en la mesa, como que nos ponen a
a reflexionar en varios temas. Y bueno, la pregunta para el doctor Ríos es, yo creo que esta pregunta que se hace al principio tendría que tener un alcance, o sea, ¿desde quién sería visto la justicia? O sea, si estamos viéndolo desde el punto de vista del Estado, pues va a decir que las bibliotecas, realmente hay justicia en las bibliotecas, o hay equidad, o permiten la democracia. Yo creo que a lo mejor se podría poner visto desde qué actor. Esa sería la primera pregunta. La segunda para la doctora Rosa María. Bueno, más que pregunta, sería como una aportación para la agenda, que yo creo que también un tema muy importante dentro de todo lo que nos mencionó, ¿qué tanto afecta el uso de las teorías pedagógicas en la formación y por ende del desempeño de los profesionales de la información? Porque yo creo que de ahí parte mucho, si estamos hablando de constructivismo o de competencias o no sé. Eso sería importante de abordarlo. Y para el doctor Miguel Ángel, ¿cómo lograr visto o cómo aportar a la bibliotecología, dar los fundamentos o las bases para que los bibliotecólogos podamos lograr un equilibrio entre lo teórico, lo práctico y los valores al estar formando a los profesionales de la información? Sería todo. Gracias, Juan. Bueno, tres. Aprovecho, Ríos. Yo me quedé pensando si no ibas a preguntar a Juan también. Bueno, te agradezco mucho la pregunta. El planteamiento es muy sencillo. Existe el campo teórico de la justicia social. En el campo teórico de la justicia social existen diferentes teóricos que han abordado la temática de diferentes maneras. A mí lo que me pareció interesante es fijar una institución social de acción colectiva como se observa desde la perspectiva de la teoría social en dos de sus perspectivas, una denominada utilitarista y la otra denominada de capacidades, y trabajar y especular sobre esa base para ver qué tipo de resultados nos da. A mí me parecieron interesantes, pero bueno, uno siempre se apasiona de su trabajo. Es simplemente eso. Doctora Rosa María. Bueno, rápidamente, pues sí, ciertamente dentro de los proyectos curriculares sí se está analizando cuál es la propuesta a nivel epistemológico, a nivel social y también a nivel pedagógico, que es muy importante. Sin embargo, bueno, es una situación muy compleja. El plan de estudios en el papel puede fijarse en una posición constructivista, a lo mejor en la realidad, en el currículum oculto, son conductistas, entonces realmente eso se refleja ya en el mercado laboral. Pero una situación importante que estaba mencionando Miguel Ángel es que estos estudios que está haciendo, pues realmente vienen a integrar el currículum, porque bueno, hace tiempo, por ejemplo, los muchachos entraban a la escuela y decían, ¿qué es la bibliotecología? O sea, ¿qué estudia? ¿Es la información? ¿Es la clasificación? ¿Es el sistema de información documental o qué, no? Y esa identidad también, pues, traía como consecuencia a colación muchísimas, muchísimos problemas ya en la cuestión de esos procesos de enseñanza-aprendizaje, de qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Pero sí, efectivamente, este es un punto de análisis que se está incluyendo. Bueno, rápidamente, ¿cómo aportar? Pues lo más sencillo es tenerlo presente, saberlo. Saber que soy teórico, que soy práctico y que soy humanista. Y yo tengo nada más una hija, pero los que tienen tres o más hijos, pues saben que tienen muchos hijos y hay que mantener a todos. Muchas gracias, estamos por terminada la sesión. Les damos un aplauso a los participantes.